personitas, hoy me apetece un montón jugar a los acertijos con vosotros. ¿Me vais a ayudar? ¿Me vais a dar muchos likes, enviarme mucha energía y suscribiros a mi canal? ¡Ya sabía que no me fallaríais! ¡Vamos a empezar! Aquí tenemos 4 emojis de caras y tenemos que encontrar el emoji sonriente. Este no, que es un besito. ¡Ay, que quería mover este! No, ya sé que este no es. Ya lo sé, es que intento moverlos a ver si está el sonriente detrás. ¡Ah, tengo una idea! ¡Sí! ¿Habéis visto? Le he movido los labios y le he hecho sonrisita. ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos! ¡Gracias, gracias! Aquí tenemos como una inyección y un caramelo dentro de un globo, parece. Y tenemos que llegar al caramelo, por lo visto. O sea, quitarle esto que decían encima. ¡Ah, chicos! Esta especie de inyección debe ser un inflador. ¿Y esto un globo? O sea, que si ponemos el globito este aquí, a ver si lo sé encajar. Sí, sí, sí. Y le damos al inflador. Sí, se está inflando. Ya lo voy a venir, lo voy a venir. ¡Sí! ¡Se ha petado el globo! ¡Y ya tenemos el caramelo! ¡Guay! Aquí tenemos a un gatito, un lindo gatito. Y tenemos que encontrar el ovillo. ¡Ah! Si tocamos el gatito ya se ve por aquí el ovillo. ¡Miau, miau! ¡Qué lindo que eres! ¡Lo tenemos! ¡Continuemos! Siguiente. Aquí nos dice Monte, lo tiene Monte. ¡Monte de Everest! ¡El Everest es el único que me suena! ¡Sí, conseguido! 3 mamás y un bebé llorando. No, bebé enfadado, muy enfadado. Aquí hay una mamá con leche, con un biberón. ¡Sí, señor! ¡Tenía hambre! Un osito descansando. Tenemos que encontrar esta colmena. A ver si tocamos por aquí. ¡Uah! ¡Le hemos quitado una pluma al pobre pajarillo! ¡No te enfades! ¡Uy, uy, uy! ¡Ha cogido un enfado muy grande! Algo deberemos hacer con esta pluma. ¿Pero el qué? No me deja moverla. Mirad, estoy moviendo el bracito del oso. Despierta, oso, despierta. Quiero una pista. A ver qué me dice. Desliza el pájaro y saca una pluma. Esto ya lo he hecho. Mueve la pluma hasta la nariz del oso y despiértalo. ¡Ah! Mueve el oso debajo del árbol. Vamos a hacer que estornude el osito. Uy, como pica osito, ¿eh? ¡Despiértate! ¿Oso? Julín, está con un sueño muy profundo, ¿eh? ¡Vamos, osito! ¡Y ya está! ¡Buenos días! Aquí, acerquita del... ¡Sí! Ha cogido la colmena, se ha caído y ya la tenemos. ¡Un cañón! Y tenemos que... No se enciende, dice. Tenemos cerillas. Con esta cerilla podemos hacer fuego. ¿Sí? ¿No? Si tuviésemos fuego, podríamos encender la antorcha, pero no se me enciende la cerilla. Y aquí tenemos como un envase de gasolina. Yo voy probando cositas. Todo esto es para encender el cañón este. Pero primero tengo que conseguir fuego. De alguna manera. Tendría que ser la cerilla, chicos. ¿Por qué no puedo encender la cerilla? No entiendo nada. Voy a pedir una pista. ¡Jala la línea del fuego del cañón! Si es lo que estaba haciendo, intentarle echarle fuego al cañón para que se disparase lo que hay dentro. ¡Pero no puedo! ¡Ay! Yo rasco las cerillas por todos lados y todo, lo rasco todo. A ver si hacemos fuego de alguna manera. No me ha valido de nada esta pista, chuchurría. ¡Chicos! ¡Lo he conseguido! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡A la antorcha! ¡A la antorcha! ¡Sí! Y ahora vamos a encender ¿Por qué se ha apagado el fuego? Con lo que me ha costado conseguirlo. Más fuego, más fuego. A ver si voy directa con la cerilla aquí. Y le doy... ¡Vamos, mecha! ¡No! ¿Por qué se apaga con lo que me ha costado? Chicos, ¿aún no le habéis dado un like? Creo que alguien no le ha dado un like y por eso no se me está encendiendo el cañón. A ver si me da otra pista. ¡No, no, no! ¡Esta pista ya la sé! Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué pasa. Emparejando. Nos están emparejando con otra chica como nosotros. ¿Qué nos dicen que tenemos que hacer aquí? Encuentra los objetos relacionados en la imagen de arriba. Vale, el muñequito de nieve. Me lo están chivando. Esto creo que es una especie de tutorial. Encuentra objetos únicos. Y me dice que le dé a este porque es el diferente entre todos. Entre los siguientes animales, ¿cuál puede volar? El pajarillo. Este es muy fácil, ¿eh? Descubre las diferencias, ¿vale? Y me indica este pescadito que es de otro color. La linterna, ¿vale? Donde iluminará a esta bombilla. Fin del juego. Vale, vale, vale. Vale, ahora vamos a hacerlo nosotros solitos, chicos. ¡Qué nervios! Emparejando. A ver con quién me emparejan con este lobo. ¡Ay! 3, 2, 1. ¡Astar! Vamos allá. Encuentra al hombre. Ese es fácil. Está aquí el hombre. Encuentra los objetos únicos. Uno, el rojo se ve a distancia. El rojo, rojo, rojo. Vale, boot. Encuentro rompecabezas. Vale, aquí tiene que haber algo rosita de la cabeza de este hombre. Aquí, sí, sí, sí. Recuerda estas cartas, vale, memoricemos. Amarillo, negro, amarillo, era el primero. Sí, sí, sí. Vamos a calcular 26 más 47, más rápido. 7 más 13, ese tiene que haber un... ¡73! Vamos, ¡ay! Que no podía darle el círculo. Encuentra objetos relacionados con la imagen de arriba. Pues la electricidad, el rayo. Sí, el rayo, ¡no! ¡Me he equivocado! Encuentro la palabra roja. La palabra roja debe ser esta, sí, sí, sí. Era roja, que pondría negra. Encuentra las rompecabezas de esta niña. Es este de aquí, el del medio, muy bien. ¿Roncar es contagioso? Pues no, encuentro objetos únicos, va, me queda poco tiempo. El amarillito, muy bien, encuentra la ropa y zapatos. No es ropa, zapatos.
Uy, qué nervios, chicos. Esto me acelera el cuerpo, ¿eh? Vamos a hacer otro, va. ¡Emparejando! La Manola, ¿qué ponía? Luis Manola. Ha ido todo muy rápido. ¡Uno! ¡Estar! Descubre las diferencias de las dos imágenes. Vale, aquí tenemos la pelota de otro color. Encuentra el rompecabezas. Aquí hay hombres al revés. No, tiene que ser este. Lleva falda. Bueno, pues lleva falda. ¡Good! Encuentra objetos únicos. Aquí, rojo. Me está costando. Sí. Creo que... No. ¿Qué objeto es el único? ¡Ay! ¡Este de aquí, sí! Descubre la diferencia, vale, diferencia. Vamos, busca. ¡Ay! ¡Que no lo encuentro! Sí, este, el pescadito que es de diferente color. Sí, muy bien. Encuentra las gafas. Esto tiene que ser fácil. ¿Dónde hay una gafa? ¡En este bicharraco! Encuentra objetos relacionados con la imagen. Este debe ser un piloto de avión. ¿Necesitan dormir los peces? Pues supongo que sí, ¿no? Todos duermen, aunque no cierren los ojos. Encuentra la ropa. Aquí no me equivoco. Aquí hay un vestido. Ah, no he pillado los zapatillos, ¿eh? Encuentra la palabra roja. Ajá. La encuentra en la jaula de pájaros. Aquí está la jaulita. Muy bien. Descubre las dos imágenes, la diferencia. ¡Ay, lo tengo! ¡Oh! Ya está. Fin del juego. A ver quién ha ganado. La Manoli está. ¡He ganado yo! Manolito, lo siento. ¿Cómo te llames? ¡Ay! Respira un poco. ¿Hacemos otra, super personitas? ¿Os está gustando? Decídmelo en comentarios. Va, sí. ¡Emparejando! A ver, ¿con quién nos toca? ¿Con qué pone aquí? 3, 2, 1. ¡Star! Encuentro el rompecabezas. Tiene que ser. ¿El este de aquí? ¿Puede ser? Sí, el del medio. Elige el ganador. ¿El ganador? ¡Ah! Pide papel tijeras. ¡Papel! Encuentra la ducha. ¿Una ducha aquí? Aquí hay una llave inglesa, la ducha. ¿Dónde hay una ducha? No entiendo nada. ¡Ay, que me está pasando el tiempo y voy a perder! Malamente. Observa la siguiente imagen. Es una niña con barba. ¿De qué colores son las cejas de la niña en la imagen? Uy, aquí me han pillado, he visto la barba. Bueno, vamos a decir esta. Bien. Otra. ¿En qué taza está el limón? ¿El seguito? Sí, aquí. Encuentra el mueble. Aquí hay un sofá. Recuerda las cartas, ¿vale? Verde, lila, naranja. Verde, la primera. Fácil. Encuentra la palabra roja, la que pone blanca. Encuentra el alimento, vale, algo de comer. Tenemos aquí un helado, muy bien. Observa la imagen, vale, es un niño con los pelos así, como loco. Que me pregunta cuántos botones tiene el niño. Pues la verdad es que no me había fijado. Y sí, volvemos a ganar a la niña esta. Bien. Super personitas, estamos que nos salimos, Otra, esto engancha, este juego engancha. Emparejando con un patito, cuac. Vale, 3, 2, 1 y vamos allá. Descubre las diferencias. Uy, ay, yo con eso, esto es muy difícil. Aquí arriba, sí. Observa la imagen. Aquí hay un gatito que está pescando un pececillo. ¿Cuál es el cebo? El cebo era un insecto, era un gusano. Esto sí que me he fijado. Encuentro el rompecabezas que falta. Tiene que ser el uno de la puntita. Este de aquí, sí, porque había naranja, Encuentra objetos relacionados con la imagen. El piloto. Una suma 46 más 24, tiene que ser 4 más 6, 0, tiene que acabar en 0, esto más rápido. Y la 70, bien. Descubre las diferencias de la imagen. Vamos a ver unas chicas que están en una tienda, un perrito, qué mono. Y qué más, no veo nada más que sea diferente. Tiene una chica un vaso y que tiene una lata. ¿Qué es? Que me corre el tiempo. Aquí esto lo he encontrado. Encuentro el rompecabezas que falta. Ahí es una parte de la cara. No, me he equivocado, era la del medio. ¿Qué taza está el limón? Limoncito, ya está, no se movía, pero está aquí, al medio. ¿Cuál es la mano que ponía ahí? Bueno, es igual. Hemos acabado, ¿eh? ¿Quién ha ganado? ¡El que ha ganado! ¡Patio Chocuacuac! Va, vamos a hacer el último super personitas. Necesito concentración. A ver con quién me emparejan. ¡Oh, con un lindo gatito! ¡Miau! Vamos allá. ¡Estar! ¡Concentración! Elige el gesto que pueda ganar. Piedra, papel, tijeras. El papel a la piedra. Observa la siguiente imagen, vale, aquí vemos como un lago y una ranita que quiere cazar una mosca y hay una luna ahí. El único reflejo se ve la luna, sí, yo no he visto nada más, sí, la luna. Sí, bien, lo hemos hecho bien. Encuentra los objetos relacionados a la imagen, es un cohete, el astronauta. ¿Qué bombilla se iluminará con la linterna? Vale, si va recta, este le iluminará, pero caerá en medio. ¿Qué bombilla se iluminará? Ahora ya no lo sé. ¿Qué bombilla dijo? Venga, que pasa el tiempo, esta no, me he equivocado, descubre las diferencias. ¡Ay, tengo que ganar tiempo! ¡Ay, el parche del ojo! ¿Cuál es la mano derecha? Derecha, pues esta de aquí tiene que ser, vale. Encuentra la palabra blanca. Pues la que pone verde. Sí. ¿Quién puede tener la bola de...? Uy, Lana, tengo que ir muy rápida. Este no, este se queda aquí. El gatito, creo que el gatito. Sí, el gatito. Good. Es muy fuerte la capacidad de imitación del mono. Pues sí,
sí, el mono, sí, correcto. ¿Qué bombilla se ha mirado otra vez con la bombilla? Ay, no me ha dado tiempo. A ver qué rápido ha sido el gatito. ¡Eh, gatito! ¡Te he ganado! ¡Bien, super personitas! Lo dejamos aquí porque yo ya no puedo ni respirar de tantos nervios. Espero que os haya gustado el vídeo de los acertijos. Dejadme vuestros comentarios, suscribiros a mi canal y sobre todo recordad que os perriquiero. Besitos y lametazos.